Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por la invitación, pastores. Estamos contentos de estar aquí. Y bueno, reciban un saludo de nuestra congregación por allá en California, del pastor Chuy Olivares también, que él sabe que andamos haciendo este recorrido, visitando las congregaciones. Y me da mucho gusto lo que Dios está haciendo aquí. Hace unos meses atrás estuvo David con nosotros, junto con su familia. Es bueno verles nuevamente, ¿sí? Así que, bien, vamos a compartir la palabra en esta noche y quisiera invitarles que abrieran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero compartir con ustedes un mensaje que considero es muy importante en vista de las cosas que estamos viendo que suceden a nuestro alrededor y donde muchas cosas que están moviendo el corazón y la vida de la gente allá afuera, veo que luego pretenden entrar y meterse a la iglesia, como es este tema que considero es importante. El descontento en la vida de mucha gente allá afuera ha provocado violencia, ha provocado temor, ha provocado problemas en la familia y una serie de cosas. Por eso, en esta noche yo quiero hablar de una de las virtudes que como cristianos necesitamos desarrollar, que se llama la virtud del contentamiento. Los cristianos no nacemos con las virtudes ya desarrolladas. Tenemos que irlas desarrollando en la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos madurando, vamos desarrollando virtudes, como es el amor, como es el respeto, como es el fluir como hermanos en Cristo. Así que igual la virtud del contentamiento es algo que necesitamos desarrollar y cada vez más y más. Porque, insisto, el descontento en la vida de mucha gente ha llevado a muchos problemas. Y Pablo habla a Timoteo y precisamente le da un consejo. Pablo era el mentor, el padre espiritual de Timoteo, un joven pastor. Y en el capítulo 6, versículo 6, le dice Pablo a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, sería bueno que subrayara esta palabra, contentamiento. Muy bien. Vamos a orar, les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de estar aquí. Estamos contentos, estamos felices porque estamos en tu casa, reunidos en tu nombre, alabándote, adorándote, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y en este momento pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, Señor, para que tu palabra, Señor, sea hablada con entendimiento, con sabiduría, con gracia, Señor, para que podamos entender y comprender el mensaje y el consejo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, como el Maestro que habita en nuestros corazones, nos enseñe lo que debemos aprender hoy, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Este tema del contentamiento, a través de los años que yo tengo conociendo al Señor, muy poco se predica, se enseña de esto, pero sin lugar a dudas el contentamiento debiera de ser una de las virtudes que nos distingan como verdaderos hijos de Dios, porque la falta de contentamiento puede llevar a alguien a la incredulidad, puede llevar a alguien a la desconfianza, puede llevar a alguien a rebelarse contra Dios también. Y una de las principales causas, entre otras,
por las que la primera generación que salió de Egipto, la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto y que no pudo disfrutar de la tierra prometida, fue precisamente por causa de su constante descontento. Usted estudia la historia del pueblo de Israel y se va a dar cuenta que una tras otra vez el pueblo de Israel estaba descontento. No había contentamiento en ellos. Y todo eso, ese descontento, ese constante descontento encerrado aquí en su corazón, lo llevó a una constante rebelión contra Dios y contra las autoridades que Dios estableció al pueblo de Israel. Por ejemplo, antes del desafío que tuvieron ellos de cruzar el Mar Rojo, desconfiaron de ese Dios que momentos antes los había sacado de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y poderosa, dice la Biblia. Y están ahí frente al Mar Rojo y ven detrás de ellos a Faraón con todo su ejército y surge en el corazón de ellos temor. Vamos ahí a la Biblia, Éxodo capítulo 14, y vamos a ver qué sucedió con el pueblo de Israel en esta etapa y en este episodio de la historia del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 14, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, recuerde, está el reto frente a ellos de cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Y estamos hablando del descontento constante y continuo en el que incurrió el pueblo de Israel. Entonces dice el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Temieron. Escuche bien esto, mi hermano. A veces por no tener nuestros ojos puestos y enfocados en el autor y el consumador de nuestra fe, ponemos nuestros ojos y miramos de forma muy terrenal, y todo lo que vemos de forma muy terrenal produce temor. Usted vea lo que está sucediendo alrededor, vuelvo a repetir, por ejemplo, hay un descontento entre el pueblo afroamericano por causa de dos jóvenes que asesinaron los policías, y hay una revolución increíble que está sucediendo ahorita. Hay un descontento en todos los afroamericanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos en lo terrenal y empezamos a ver lo que está sucediendo alrededor, y esto produce temor. Entonces, dice que los hijos de Israel temieron en gran manera, y en ese momento, víctimas del gran temor que había en el corazón, se acordaron que tenían un Dios y clamaron a Él. Yo no sé si usted ha notado, pero regularmente cuando alguien está en problemas, en graves problemas, es cuando regularmente clamamos a Dios. Nos acordamos que hay un Dios que es el único al que debemos recordar cada día, adorar, pero es el Dios que debemos de clamar cada momento, no solamente cuando estamos metidos en problemas. Regularmente hay personas que se dicen cristianos que tienen a Dios como si fuera la llanta de refacción del auto, ¿verdad? Que cuando estamos en problemas, entonces sí nos acordamos, creo que allá en los cielos está el que me puede ayudar a resolver cualquier problema. Y clamamos a Él con tal desesperación. Y Dios en su soberanía a veces nos mete en situaciones difíciles o permite que esas situaciones difíciles no se resuelvan en nuestra vida, precisamente para probar nuestro corazón, a ver de qué material estamos hechos. Bueno, los hijos de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Israel, dice que temieron en gran manera, y en ese momento se acordaron que ese Dios que los había sacado con mano poderosa estaba ahí y clamaron a Él. Pero hay diferentes formas y maneras en las que se clama a Dios.
Algunos claman con sinceridad, Señor, ayúdame, estoy pasando por una situación difícil. Pero algunos otros, en lugar de clamar a Dios, le reclaman a Dios. Y recuerde esto, este es un principio. A Dios se le clama, no a Dios se le reclama. Entonces, mire cómo el pueblo de Israel clamó a Dios. Y yo quiero pedirle que discierna las intenciones de las preguntas que a continuación hace el pueblo de Israel, para que usted discierna la intención del corazón. ¿Cómo clamaron ellos a Dios? Versículo 11. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Segunda pregunta: ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. Siguiente pregunta: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pregunta: ¿percibió usted la intención de las preguntas del pueblo de Israel? Es decir, no sé si usted se da cuenta que estas preguntas tienen un toque de descontento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué mejor no nos quedamos en Egipto? Más nos hubiera valido habernos quedado allá que morir en el desierto. ¿Usted nota el toque de descontento del pueblo de Israel? Entonces la pregunta es, cuando estamos en algún problema, alguna situación difícil, en alguna necesidad, y clamamos a Dios, la pregunta para nosotros es, ¿cómo clamamos a Dios? ¿Con descontento? ¿Con frustración? ¿Con desesperación? ¿O cómo clamamos al Señor? Sin embargo, ante ese descontento del pueblo de Israel en el momento que se encontraban, mire la seguridad de la autoridad con la que habla Moisés. Y es justamente, mis hermanos, en los momentos en los que vienen situaciones difíciles a nosotros, que lo peor que alguien puede hacer cuando está pasando por alguna prueba o una tribulación es aislarse. Eso es lo peor que puede hacer. Es mejor ir a la presencia de Dios, estar ahí en la presencia del Señor y clamar a Él con una buena actitud e intención del corazón y decirle: Señor, estoy en problemas, estoy en situaciones difíciles, y dame una palabra, dame la fortaleza que necesito, dame la paz que mi alma está necesitando. O la otra es venir con nuestros pastores, con nuestras autoridades, la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, para que ellos nos ayuden con una palabra que pueda animar y pueda respaldar nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel, en el momento en que está en medio de esa situación de descontento, escuchan la voz de su líder, en este caso de Moisés. Y mire la autoridad con la que habla Moisés y la seguridad con la que habla Moisés. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Es importante que nosotros como líderes, como pastores, podamos siempre tener una palabra de Dios para el pueblo que pueda alentarlos a superar una etapa difícil. Y no enrolarnos en los sentimientos en los que a veces se enrola el pueblo de Dios. Ni nosotros mismos como cristianos también, cuando pasamos por situaciones difíciles, es importante que siempre como cristianos tengamos una palabra para alentarnos unos a otros. Porque imagínense que alguien está pasando por una situación difícil o está viviendo un estado de descontento y el otro le sigue en el mismo rol. Se hace un gran problema. Entonces Moisés, que era el hombre que Dios había establecido, que era un hombre que conocía a Dios, le dijo al pueblo de Dios: no teman.
Ahora, yo no sé si usted se ha fijado, pero el temor es una de las herramientas que el enemigo ha usado para causar muchos estragos en la vida de muchos cristianos y muchos ministros. Muchos cristianos y muchos ministros, víctima del temor y del descontento, empiezan a hacer cosas, humanamente hablando, para tratar de superar cualquier situación difícil que están viviendo, antes que ir a la presencia de Dios. ¿Recuerda a Elías que por temor fue y se metió a una cueva? ¿Sí se acuerda? Bueno, Elías, lo primero que hizo, víctima del temor, fue aislarse y meterse a una cueva. Por eso yo decía al principio, lo peor que un cristiano puede hacer cuando está pasando por alguna prueba o alguna situación difícil es aislarse. No debemos aislarnos, no podemos aislarnos. Primero tenemos que ir a la presencia del Señor, pero también acudir con los hermanos. Estoy pasando por una situación difícil, ayúdame, ora por mí. ¿Sí o no? Versículo 3, entonces dice Moisés al pueblo, no temáis. Yo no sé si el día de hoy usted está pasando por alguna situación difícil y esa situación difícil le ha provocado descontento. Si ese es su caso, yo no puedo hacer otra cosa más que decirle lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel, no temas, hermano, no temas. Estad firmes y ved la salvación de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más por siempre los verás. ¿Quién le reveló esto a Moisés? ¿O fue producto de la imaginación de Moisés el hecho de haber hablado con tanta seguridad? No, es que Moisés era un hombre que conocía a Dios. De hecho, había visto las maravillas y el poder de Dios, cómo Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto. Entonces les dice, vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque esos egipcios que ustedes han visto hoy, nunca más los verán. Algo iba a pasar. ¿Sí? Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. Y tú, alza tu vara. Ahora, la vara es símbolo de autoridad. Cuando estamos metidos en problemas, primero, tenemos que ir a la presencia del Señor y segundo, alzar la vara de autoridad que el Señor, como líderes de nuestro hogar, nos ha dado. Alza tu vara de autoridad y caminemos en la confianza con el Señor cuando estamos en problemas o en situaciones de descontento. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Pregunta, ¿cruzaron el pueblo de Israel el Mar Rojo, sí o no? Dios los sacó de un asunto de conflicto en el que se encontraban. En otra ocasión, en la misma historia del pueblo de Israel, les falta el alimento, les falta el agua, y causa de esa carencia que ellos tenían, no clamaron a Dios, lo que hicieron, renegaron contra Dios. ¿Se fija cómo constantemente el descontento los llevaba a dudar de Dios, a renegar de Dios? Y no solamente renegaron contra Dios, sino contra Moisés y añoraron los ajos y las cebollas que comían allá en Egipto. En su falta de contentamiento, pensaron que a Dios se le había olvidado que ellos andaban en el desierto. Pero ¿cuántos saben que Dios es soberano? A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene nuestra vida en nuestras manos, hermanos. Y hay cosas que están sucediendo el día de hoy alrededor del mundo que están provocando mucho descontento, no solamente en la gente allá afuera, sino en la vida de muchos cristianos. Y voltean a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando alrededor del mundo? Yo no sé si usted ha notado, pero el deseo de tener más y más en lo que materialmente se refiere
Cada día ha venido a ser como el eje o la fuerza que está moviendo a millones de personas alrededor del mundo, cristianos y no cristianos. El deseo de tener más y de tener más es lo que está moviendo a la vida de muchos cristianos. Quieren tener más, y no solamente cristianos, a ministros y a no ministros, a políticos, empresarios, actores, cantantes, suponiendo ellos que de esa manera están obteniendo lo que Pablo le dijo a Timoteo, la gran ganancia. Pablo le dijo a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por ejemplo, los políticos tienen poder y quieren más poder. Los grandes empresarios obtienen ganancias y quieren obtener más ganancias, aún más ganancias de las debidas. Los actores y cantantes tienen fama y quieren más fama. Los ministros de las iglesias tienen gente y quieren tener más gente. Y no es malo tener gente. El asunto es que quieren tener cada día más gente, aunque no sean nacidos de nuevo, a tal grado que implementan métodos de crecimiento con tal de cumplir con ese propósito, olvidándose que Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero ellos dicen, si hacemos esto, una ocasión nos contaba el pastor Chuy, que escuchó a un pastor que dijo, hermanos, ahora sí, si implementamos este método de iglecrecimiento, yo les aseguro que ni al Espíritu Santo necesitamos ya. En ese afán por querer tener cada vez más y más, en ese descontento que luego surge en el ser interior de los cristianos y de los no cristianos, queremos tener más, porque no hay contentamiento en el corazón. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero déjeme decirle que detrás del poder que los políticos quieren, o de las ganancias que los empresarios hoy están buscando, o de la fama que los actores y cantantes anhelan, detrás de tener más gente a la que los ministros se afanan por tener, se encuentra uno de los pecados que yo considero ha echado a perder a miles de personas, a miles de cristianos y vuelvo a repetir, a miles de ministros también hoy en la actualidad. Y ese pecado se llama el amor al dinero. Amor al dinero. Y ese amor al dinero viene como consecuencia del temor. Es provocado por el temor, por la inseguridad, pero también además por la falta de contentamiento. Es un amor al dinero cuyas raíces son la avaricia, la codicia, las cuales están ligadas una a la otra y en las cuales mucha gente se ha sumergido en ellas, pero también en otro problema que se llama materialismo también. Vemos cómo esta sociedad vive dominada por el materialismo. Basta solamente encender la televisión y ver las grandes empresas, los grandes comercios, cómo invierten grandes cantidades de dinero para publicidad, con tal de atraer a todo tipo de personas al consumismo, porque saben, estudian a la gente y saben que un gran número de sus pensamientos y acciones giran alrededor del materialismo, porque además saben que a la gente que no está contenta con lo que tiene, quieren tener más y los motivan justamente a buscar las cosas que no tienen en ese momento. Insisto, detrás de todo esto está la avaricia y la codicia. ¿Cómo se describe la avaricia y la codicia? Bueno, la avaricia y la codicia es un deseo y un afán ardiente y apasionado por obtener riquezas o cosas materiales o lo que otros tienen al precio que sea. Y no me refiero solamente a lo material. Por ejemplo, los casados tienen una esposa y la falta de contentamiento los lleva a querer tener otra mujer, porque no están contentos. Y ahí es donde surge el adulterio. ¿Ha notado usted eso?
Los casados tienen su mujer y su falta de contentamiento los lleva a codiciar la mujer de otro. La falta de contentamiento ha sido una causa principal por la que hoy en día tanto hombres como mujeres que se dicen cristianos están dispuestos incluso a invertir dinero, el dinero que sea necesario, escuchen esto, para cuidar, para proteger, para quitar, para poner o para aumentar y así exhibir un cuerpo con la mejor figura, aunque eso raye en lo sensual y pecaminoso. Y hacen grandes esfuerzos. Es más, nos dimos cuenta, nos llegó una chica a nuestra congregación que era la secretaria de un ministerio reconocido por ahí en el área donde nosotros estamos, al sur de California. Cuando yo me acerqué con ella y le dije, ¿por qué saliste de tu congregación donde estabas? Bueno, ella era la secretaria y al momento de estar revisando ahí los papeles y estar archivando las facturas y todos los gastos de la corporación, de repente se encuentra con un papel que era una factura por $25,000 y el pago de esos $25,000, o el concepto mejor, era que decía ahí, por lo cual se gastaron esos $25,000, fue para pagar una cirugía para disminuir el vientre y aumentarse el busto de la hija del pastor. O sea, pagaron $25,000 del dinero de la gente para cambiar la figura de la hija del pastor. O sea, no les importa en su descontento, no les importa hacer uso aún del dinero de la gente para cambiar su figura. Y no me extraño de la muchacha, me extraño del pastor. ¿Sí? Yo no sé si usted sabía, pero ¿sabe usted por qué hay tantas ejecuciones el día de hoy entre narcotraficantes? Por el descontento que hay en el corazón también. Por la falta de contentamiento y por el amor al dinero. Y mientras vemos alrededor que el crimen está organizado, las Fuerzas Armadas de los diferentes países cada vez están más desorganizadas. ¿Sabe usted cuál es la raíz de la corrupción entre los políticos? Justamente la falta de contentamiento y el amor al dinero. No estoy hablando de tener una actitud resignada y conformista, sino que estoy hablando de que los cristianos nacidos de nuevo debemos de mantener una actitud de dependencia total en el Señor. Cuando tienes, pero también cuando no tienes. Sí. El asunto de todo esto, hermanos, es que el problema del amor al dinero, como otra clase de males de la sociedad, el problema en sí mismo, porque a lo mejor usted podrá decir, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que los narcotraficantes están haciendo y los políticos? Pues nos debiera de importar, porque vivimos en medio de esta sociedad con tantos males sociales y a veces nos encerramos en nuestro círculo como cristianos y no nos importa lo que está pasando allá afuera. Y decimos, bueno, yo ya soy cristiano, yo ya nací de nuevo. Los demás que no conocen al Señor, pues a mí qué me importa que se vayan al infierno. Nos debiera de importar. Porque mientras el Señor no venga o no nos llame a cuentas, usted y yo tenemos una responsabilidad que Jesús llamó la gran comisión. ¿Verdad? El asunto es que ha surgido tal insensibilidad en el corazón de muchos cristianos que dicen, pues bueno, ya ellos que sigan en sus delitos y pecados, yo ya conozco al Señor, ya estoy en la congregación, vengo y alabo y adoro al Señor, tengo alguna necesidad y bueno, el Señor va a ministrar a mi vida y los demás, bueno, que se vayan al infierno. Bueno, el asunto de todo esto que tiene que ver con el descontento, con el amor al dinero, con la codicia, con la avaricia. El problema que tenemos ahí en la sociedad se metió a la iglesia hace mucho tiempo atrás. Se ha metido a la iglesia a tal grado que el contentamiento es una de las virtudes que cada vez es más difícil encontrar entre los cristianos. Y la prueba está cuando tenemos consejería matrimonial.
Una semana antes de venir para acá, tuve en mi oficina a un matrimonio que por causa del descontento entre uno y otro, tienen graves problemas que los está llevando al punto de la separación matrimonial. Y los hijos, no, hombre, decía él, a mí qué me importan mis hijos. Le digo, oye, pues te deben de importar. Ahora, escucha esto, lo triste del asunto es que son personas que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Ahora, en la Biblia encontramos una y otra vez advertencias contra el amor al dinero. Y tal vez una de esas advertencias más desafiantes fue la que Jesús menciona cuando dice que es mejor hacer tesoros en el cielo que en la tierra. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En Lucas 12:15 dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuchen esto, hermanos, la vida del hombre. Y cuando dice ahí la vida del hombre, no se refiere solamente a los hombres, mujeres, porque dicen, a lo mejor usted pensará, bueno, esa es responsabilidad de los hombres, yo quedo excluida. No, cuando dice ahí la vida del hombre se refiere al género humano, por lo tanto incluye a la mujer. Porque la vida del hombre y la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿O sí? Si pensamos en tres cosas materiales que aparentemente le dan seguridad a una persona o a las personas y por las cuales se afanan y se desgastan tanto a tal grado que no les importa inclusive que en ocasiones se sacrifique la integridad, el bienestar espiritual de la familia, con tal de tener la casa de sus sueños, con tal de tener el auto que quieren tener, con tal de tener el refrigerador y la alacena con provisión. Si pensamos en tres cosas por las cuales tú te desgastas todos los días y dices, es que tengo que trabajar y trabajar y trabajar para comer, para trabajar, para comer, para volver a trabajar. ¿En qué pensarías tú? Tres cosas nada más. Porque a veces esas cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor vienen a ser lo que sostiene nuestra vida. Pero cuando esas cosas nos son quitadas, la vida de una persona se sacude. Y para prueba basta, cuando se vino hace más de 4 años, se vino el declive hipotecario y que vino la depresión económica a este país, a muchos, como decimos allá en México, a muchos se les movió el tapete. Cristianos y ministros, ¿eh? Una ocasión me habla un pastor amigo mío y me dice, me urge mucho hablar contigo. Dice, estoy desesperado, estoy en una situación difícil, necesito que me ayudes. Y bueno, al ver su desesperación, le dije, ok, nos vemos en la tarde, pero ¿a qué se debe tu desesperación que tienes? Bueno, en la tarde te platico. Bueno, ¿sabe cuál era el problema que tenía el hombre, pastor? Él dijo, me siento desesperado y estoy deprimido porque estoy a punto de perder mi casa. Estaba en depresión el pastor. ¿Un pastor deprimido? ¿Habrá pastores deprimidos? Aunque usted no lo crea, sí los hay. ¿Cristianos que se deprimen? Sí, pero lo peor del asunto es que se deprimen por las cosas materiales. Y es que no sé qué hacer. Estoy a punto de perder mi casa. Bueno, le dije, ¿y cuál es el problema? Hay muchas casas en renta. No te preocupes, no temas. Porque esa desesperación y ese temor y esa depresión en la que cayó este hombre, ¿sí? Lo llevó aún a dejar de predicar el Evangelio. ¿Se imagina con un pastor deprimido cómo están las ovejas? ¿Cómo estarán las ovejas con un pastor deprimido? Inseguro. Están deprimidas e inseguras las ovejas también.
¿Se acuerda de Nicodemo? Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No tienes parte en el reino de Dios. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Y dice Nicodemo, ¿y qué es eso? Jesús le responde, oye, eres maestro de la ley y no sabes lo que significa nacer de nuevo. ¿Se imagina cómo estaban los alumnos? Bueno, hoy está sucediendo lo mismo. Hay mucho descontento en la vida de muchos cristianos. Algunos hasta están deprimidos. El día de ayer platicaba con una señora y me dice, es que entré en una tremenda depresión. Hermana, ¿qué no sabes entrar a la presencia del Señor? En la presencia del Señor, dice la Biblia, hay plenitud. ¿De qué? ¿De depresión? De gozo. De gozo. Entonces el asunto es que a veces estamos en la presencia del Señor y no sabemos descansar en Él, reposar en Él y echar sobre Jehová nuestras cargas. Ahora, si pensamos en esas cosas que de pronto nos dan seguridad, pero que también a la vez sabemos que pudieran ser fácilmente destruidas a través de algún desastre natural, un incendio, una inundación, o simplemente un loco por ahí te choca o vienen y te roban tu auto, ¿y qué te queda? ¿Qué nos queda? Ahora, el asunto es, ¿nos vamos a deprimir? ¿O a desesperar o a renegar contra Dios? Jesús entonces tenía razón cuando dijo ahí en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Esto lo tenía muy bien claro Job, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Clarísimo lo tenía Job. En un día, cuando usted estudia el primer capítulo de Job, en un día, dice la Biblia en el versículo 15, capítulo 1, no lo busque, se lo leo así rápido, es una referencia rápido. En un día le mataron a los criados a filo de espada, versículo 15. Versículo 16 dice, mire lo que dice ahí, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió a todos. ¿Fuego de Dios? Sí. Dios estaba siendo participante junto con Satanás del trato que necesitaba Job. Porque recuerde que había habido una charla entre Dios y Satanás. Que Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón, mire las cualidades, varón perfecto, maduro, es decir, Job había alcanzado un nivel de madurez, interesante porque conocía a Dios, varón perfecto, recto en todo lo que hacía, temeroso de Dios, honraba a Dios en todas las cosas y apartado del mal. No fue ninguna casualidad que Job haya sido metido en esta prueba, en este sufrimiento. Dios tenía un propósito. Entonces, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, los pastores los consumió. Versículo 17 dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados que quedaban a filo de espada. Versículo 18 y 19, escuchen esto, hermanos. Sus hijos y sus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Vino un gran viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha sufrido las tragedias que experimentó Job en un solo día? Levante la mano. Y a veces decimos, es que estoy sufriendo por el Evangelio. No, hermanos, a veces nuestro sufrimiento por el Evangelio no se compara con eso. Y decimos, estoy sufriendo por Cristo. Estoy en una tremenda situación difícil. Y eso crea descontento en el corazón. Pero le recuerdo las palabras de Pablo a Timoteo. Gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento. Ah, por cierto, y le digo, en el capítulo 2, dice la Biblia, que en ese diálogo que estaba teniendo Satanás con el Señor, le dice, ¿no has considerado, por segunda vez, no has considerado a mi siervo Job, que aún es un hombre íntegro, retiene su integridad? Y el Señor le dice, bueno, Satanás, perdón, le dice, pues sí, toca su vida y verás si no, quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Entonces el Señor le da permiso, una vez más, por segunda ocasión a Satanás, y va Satanás, él no tiene misericordia de nada, ¿eh? Va Satanás y hiere a Job con una sarna maligna, dice la Biblia, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él, y además estaba sentado en medio de cenizas. Yo quiero que vea usted el panorama que estaba viviendo Job. Todo había perdido en un solo día, y por si fuera poco, su cuerpo estaba sufriendo en medio de esa sarna maligna. Ah, y por si fuera poco, le dejó una mujer por esposa que le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué no se llevó a la esposa junto con los hijos? Porque Dios estaba tratando en el corazón de Job para formar su carácter. En medio de una situación que Job tenía muchas razones para estar descontento y renegar contra Dios, pero escuchen esto, no lo hizo. Job decidió no hacerlo, porque dice el versículo 21, mire la reacción de Job. Ahora el asunto es que en medio de nuestros descontentos, en medio de nuestras necesidades, en medio del sufrimiento que experimentamos, el problema no es el sufrimiento y no es el descontento y la necesidad, el problema es cómo reaccionamos cuando estamos pasando por alguna necesidad. Repito, Job tenía muchas razones para renegar contra Dios, pero él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que entre toda esta situación, Job no pecó en nada, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job sabía que había un propósito divino. La pregunta es si cuando estamos en medio de necesidades, sabemos y entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Ese es el punto. ¿Sí? Y luego de repente nos encontramos queriendo tener lo que otros tienen, el dinero que otros tienen. Alguien dijo, lo que un creyente hace con el dinero se convierte en una de las mejores formas de medir su madurez espiritual. ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir nuevamente. Lo que un creyente nacido de nuevo hace con su dinero, eso se convierte en una de las mejores formas para medir su madurez espiritual. Pregunta, ¿qué estamos haciendo con el dinero que Dios pone en nuestras manos? Por referirme al dinero, ¿eh? Que en sí mismo el asunto del contentamiento no se resume solamente al dinero. ¿Sí? Pero es una área que tenemos que considerar. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios pone en nuestra mano? Porque algunos cerramos. Y dice la Biblia, que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Pero esa bendición de la cual el Señor colma a sus hijos, nosotros la tenemos aquí en nuestras manos y la agarramos. Y no queremos dar. Porque hay temor, porque hay inseguridad. ¿Qué pasará mañana? ¿Sí? Las personas y aún los creyentes piensan, o pensamos que el tener una cosa y otra, materialmente hablando, nos da como un estatus en medio de nuestra sociedad. Y esta sociedad está enfocada en medirnos por lo que tenemos y no por lo que somos. De hecho, hay un refrán que dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales.
Entonces el que no tiene, pues no vale nada. Y a veces caemos en esa trampa. No, pues es que soy tan pobre, tan miserable, no valgo nada. ¿No vales nada? ¿Y la sangre de Cristo? ¿Acaso la sangre de Cristo fue derramada en la cruz en vano? Es más, la sangre de Cristo no tiene precio. Sí. Miren lo que Pablo entonces le escribe a Timoteo, hablando acerca de la verdadera gran ganancia bíblica. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Este versículo está muy relacionado con los tres anteriores, porque Pablo, por un lado, expone la gran ganancia económica que los falsos maestros estaban obteniendo, producto y resultado de su falsa comprensión que tenían acerca de la piedad. En otras palabras, los falsos maestros aparentaban una vida piadosa, pero a la vez eran arrogantes e ignorantes de la verdadera piedad. Es decir, no la conocían. En lugar de servir a otros, se servían de ellos. Decían que servían a Dios, pero su verdadera motivación era el amor al dinero. Y hoy tristemente sigue sucediendo lo mismo. En segunda instancia, relacionada con estos tres primeros versículos, Pablo está enseñando lo que realmente significa la verdadera piedad, y esa es la que la verdadera piedad es la que produce el verdadero contentamiento. Mira el contraste que hace Pablo. Mientras los falsos maestros tomaban su falsa piedad como fuente de ganancia, Pablo le dijo a los cristianos, o a los, mejor dicho, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:33. En otras palabras, Pablo conocía la verdadera piedad que lo hacía estar contento con lo que tenía. Notemos algunos síntomas que Pablo destaca acerca de los falsos maestros. Vamos ahí a primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si usted no se había dado cuenta de algunos síntomas o características de los falsos maestros, aquí Pablo narra algunas. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno, uno, enseña otra cosa. Ahí está una primera característica, enseñar otra cosa. Cuídese de los que enseñan otra cosa que no está en la Biblia. Entonces, característica número uno, si alguno enseña otra cosa fuera de la sana doctrina. Dos, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica. Tres, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí está otra característica. Cuatro, versículo cuatro. Entonces, otra característica es, está envanecido. ¿Se fija cómo el día de hoy se da tanto renombre a los títulos? El gran apóstol, el gran siervo con S mayúscula, ¿sí? Están envanecidos. Característica número 5, es ignorante, nada saben, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, manipulan y manipulan y manipulan. Son ignorantes. Seis, deliran. Aquí la palabra delirar significa desvariar, alucinar, hablar disparates. ¿Se fija cuánto disparate hablan ahorita los supuestos predicadores de la prosperidad? Bueno, el día de hoy, con tal de manipular las emociones de la gente, dicen que hasta el zapato del gran siervo está ungido. Aunque usted no lo crea. Vaya usted al internet, nada más póngale ahí zapato ungido. Y le va a salir ahí un tipo que dice que su zapato, que el zapato del gran siervo está tan ungido que es capaz de sanar la enfermedad del que venga aquí y se postre. Y ahí vienen y tiran ahí a uno y el tipo este le pone un zapato ahí. En el nombre de Jesús recibe la unción del siervo. Ese da risa, ¿verdad, hermano? Es que el hermano está allá, que... O el agua ungida a través de un escupitajo que le echa el supuesto siervo. ¿Alguno de ustedes se tomaría una agüita de esas con el escupitajo ungido del siervo? Es
Es increíble lo que está pasando, hermanos. Están delirando, ya están desvariando, están hablando tantos disparates, y el problema no es el desvarío con el que hablan, el problema es que engañan a la gente y la gente se come todo. Por el descontento que hay en el corazón y el afán por el dinero, por obtener su beneficio personal. Se fija cómo Pablo tenía razón. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuándo vemos en la Biblia que los profetas o los ministros o los pastores hacían algo que ahora se está viendo que se hace? No se ve en la Biblia eso. Dice entonces, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué dice? Apártate. Acuérdese, Pablo le está aconsejando a Timoteo, apártate de ellos. No te juntes con ellos. Hay creyentes que aún a pesar de que saben que sus líderes no están haciendo buen uso del dinero, no se apartan de ellos, les siguen mandando. O las televisoras, o las radiodifusoras cristianas, que supuestamente están predicando el evangelio, pero es falsa piedad. Que lo único que están haciendo es estarlo tomando como fuente de ganancia personal. Pablo dijo, apártate de ellos, no te juntes con ellos. Y algunos, aunque saben que se está haciendo mal uso del dinero, ellos dicen, los cristianos o algunos otros que mandan sus diezmos o sus ofrendas, dicen, pues allá ellos que se las arreglen con Dios. ¿Usted le mandaría su dinero a alguien que a sabiendas de que está haciendo mal uso, se lo mandaría? ¿Sí o no? No, porque aquel que dice así tan simple, allá que se la arreglen con Dios. No, pues es que a veces nos convertimos en cómplices de todas sus maldades y delirios que traen. Pablo dijo, no te juntes con ellos. Ahora, mire la secuencia que llevó a los falsos maestros a caer en las garras de la codicia y la avaricia. Número uno, no comprendían el significado de la verdadera piedad. Dos, los llevó a buscar y a perseguir una ganancia basada en el dinero y en las cosas materiales. Tres, como lo material en muchos casos a nadie satisface, surgió entonces la falta de contentamiento. Y cuatro, finalmente, la falta de contentamiento da a luz la codicia y la avaricia. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:6, gran ganancia, Timoteo, es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la piedad? Porque necesitamos entenderlo. Sí, el versículo se lee ahí muy simple. Gran ganancia es la piedad. La piedad será mostrar una apariencia de buenos santos. Ay, qué piadoso es el hermano. ¿Eso será piedad? ¿Qué será la piedad? ¿Quién me pudiera decir? ¿Quién nos pudiera ayudar a definir la palabra piedad? Levante su mano y dígame. A ver ahí. ¿Perdón? Generoso. A ver. Cuando es alguien de necesidad, te da piedad por ayudar. Piedad por ayudar. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna opinión más por ahí? ¿Qué será la piedad? Temeroso de Dios. Miren lo que la traducción del griego dice acerca de la piedad. Piedad se traduce devoción, sumisión, reverencia, es decir, respeto a Dios y a su palabra. Y estos calificativos juntos, devoción, sumisión, reverencia, respeto a Dios y a su palabra, nos lleven a ser hacedores de su voluntad. ¿Sí me di a entender? Cuando yo soy
Yo soy devoto a Dios cuando estoy en sumisión a Dios, bajo sujeción a Dios. Tengo reverencia y respeto por Dios y por su palabra. Obviamente estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios me diga que haga, eso voy a hacer. Pero luego surge una lucha. Porque ¿cuántos saben que hacer la voluntad de Dios no es fácil? David decía, el hacer tu voluntad es mi deleite. Él se deleitaba haciendo la voluntad de Dios, pero no siempre es un deleite. Los falsos maestros que Pablo estaba exponiendo tenían entonces solamente la apariencia de piedad. Es decir, como que eran piadosos, pero en realidad sus hechos eran totalmente diferentes. Por eso Pablo los expone. Alguien dijo, todo lo que sea casi verdad es silenciosamente falso y uno de los más peligrosos errores en los que puede caer una persona. Todo lo que sea casi verdad es silenciosamente falso. Bueno, así estaban los falsos maestros, mostraban casi piedad, pero eran totalmente falsos, no estaban contentos. Es decir, amaban más al dinero que a la gente. Porque la verdadera piedad, la verdadera devoción, la verdadera sumisión y respeto a Dios y a su palabra, además de la expresión que Dios nos hizo semejantes a Él, en la vida de un cristiano también habla de una vida de santidad, habla de una vida apartada del mundo para acercarse cada día más a Dios. Bueno, la suma de todas estas cualidades, acompañadas de contentamiento, dijo Pablo que son verdaderamente la gran ganancia que obtiene un creyente nacido de nuevo. Todo esto, la piedad acompañada de contentamiento, Pablo dijo, esa es la gran ganancia. No la aparente ganancia que nos da el andar recolectando dinero. Mire cómo el día de hoy hay quienes se dicen apóstoles, que por cierto el oficio de apóstol está muy, muy quemado ya. Dicen que son apóstoles, pero lo único que hacen es hacer un recorrido por todas las iglesias que están bajo su cobertura, pero hacen un recorrido para recolectar los diezmos y las ofrendas de los que están bajo su cobertura apostólica. Es más, ya el día de hoy venden las franquicias, lo llaman franquicias apostólicas. ¿Alguien quiere estar bajo la cobertura del superapóstol ese? Pues te cuesta tanto. Gran ganancia, hermanos. Es la piedad, estar sometidos a Dios, estar en reverencia a Dios, estar en sujeción a Dios, estar sometidos a su palabra. Todo este cúmulo de calificativos acompañados con la, o sea, que es la piedad, acompañados juntos, traen contentamiento y esa es la verdadera ganancia que Pablo estaba hablando. Ahora, si ya sabemos lo que significa la piedad, ya sabemos que es estar sometidos a Dios, ser reverentes a Dios, hacer la voluntad de Dios, eso es piedad. Si ya sabemos qué es la piedad, la pregunta es, ¿qué tan piadosos somos? O para que mejor me entienda, ¿qué tan sometidos a Dios estamos? Y que ese sometimiento a Dios produzca en nosotros contentamiento. Cada uno nos vamos evaluando. Porque alguien que no está contento no puede afirmar que es piadoso o piadosa. ¿Cómo puede alguien estar contento porque aumentó su dinero y posesiones o porque disminuyó su deseo por tener cada día más y más? ¿Qué es lo mejor? No, pues es que yo, a veces la gente dice, no, es que estoy contento porque Dios me bendijo con un nuevo auto. Pues qué pobre concepto tenemos de Dios. Dios no nos bendice, la verdadera bendición viene
Cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, porque dice él que las demás cosas vienen por añadidura. Dios me bendijo y estoy feliz y estoy contento porque no me falta nada. Y la piedad y el someternos a su voluntad. Por eso ahí está, ahí radica el problema en la vida de muchos cristianos. Porque cuando decimos que estamos contentos por lo que tenemos y cuando se nos quita lo que tenemos, entonces renegamos contra Dios porque no hay verdadero contentamiento en el corazón. Y esa es una de las trampas en la cual han caído muchos cristianos. Y entonces entran en un descontento como el pueblo de Israel. ¿Por qué mejor no nos quedamos en Egipto? Allá por lo menos teníamos que comer, teníamos la comida segura. Sí, pero eran esclavos. ¿Qué significa contentamiento? Muy simple, sentirse satisfecho y suficiente con lo que tenemos. Eso es contentamiento. Y el problema es que a veces no estamos ni satisfechos, ni creemos que es lo suficiente lo que tenemos, porque queremos tener más y más y más, ¿sí? Pregunta, ¿usted está contento? ¿Es una persona que en la cual fluye con esta virtud del contentamiento? ¿Sí o no? Bueno, cada quien. Dijimos que contentamiento es sentirse satisfecho y suficiente con lo que tenemos, ¿sí? Sin embargo, hay quienes no se sienten satisfechos ni creen que es suficiente lo que tienen. Mire lo que dijo Pablo, dijo Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y algunos dicen, no, es que yo quiero. Ahora, habla de una competencia, de una capacidad. No habla de competir el uno con el otro. El pianista con el guitarrista o el baterista o el cantor con otra. No habla de ese tipo de competencia. Habla de capacidades, dones que Dios da a la iglesia. En 2 Corintios 9:8 dijo Pablo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y no es que las obras nos hacen salvos, ya lo sabemos. Pero más bien los que somos salvos abundamos en buenas obras. Porque ya somos salvos. Por lo tanto, es importante entonces entender, hermanos, el contentamiento, la fuente principal del contentamiento es Dios. No son las cosas materiales. ¿Alguien nace con esta virtud ya desarrollada del contentamiento? La respuesta es no. Tenemos que irla desarrollando, porque si nacemos agarrando y agarrando y agarrando y sin soltar. Y para prueba, usted agarre un bebito recién nacido y aunque está dormido le mantiene el dedo agarrado así, ¿no se han fijado? Yo a veces agarro a los bebitos así y luego a propósito les abro la manita y les pongo el dedo y agarran. Nacemos ya con esa tendencia de agarrar. Entonces hay que enseñarnos a ser dadores porque el Señor nos dio todo, ¿sí? Hay que enseñarnos a desarrollar esta virtud del contentamiento, ¿sí? Dice Pablo en Filipenses 4:10, vamos a ir rápido. Filipenses 4:10, vamos rápido ahí. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. Mire cómo Pablo tenía un entendimiento correcto acerca del contentamiento, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Se aprende por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y a través de las pruebas y el trato de Dios a la vida de un hijo de Dios. Aprendemos como Job aprendió. He aprendido pues a contentarme, es decir, sentirme satisfecho y suficiente cualquiera que sea mi situación. Y vuelvo a repetir, aquí es donde radica el problema en la vida de muchos de nosotros. Este es el meollo del asunto, que no hemos aprendido
a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pregunta, ¿cuál es tu situación hoy? Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero la siguiente pregunta sería, ¿estás contento con lo que tenemos? Y luego mire el estilo de vida de Pablo, versículo 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Escuchen esto, hermanos. Se vienen tiempos en los que la fe de muchos cristianos será probada a tal punto que vamos a depender totalmente de Dios. Nuestra fe será probada. Este país va en una decadencia impresionante, hermanos. Este país no está figurando ya mucho. La deuda que tiene este país la tiene prácticamente en la bancarrota económica. Y aquí estamos nosotros. La pregunta es, cuando nos vengan las necesidades, ¿qué vamos a hacer? Señor, estábamos mejor allá en el mundo. Yo he escuchado hombres que dicen, se me hace que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Allá no me faltaba nada. Pues sí, éramos una bola de ladrones. Hacemos un montón de tranzas allá. Nos faltaba algo y nomás pensábamos, a ver, me falta esto, o no tengo para comer, o no tengo para pagar mis utilidades, voy a ver a quién voy a transear. Y venimos a los caminos del Señor y empezamos a caminar en la rectitud y en la integridad que la palabra del Señor nos enseña, y empezamos a luchar, ¿verdad? Y algunos dicen, estaba mejor cuando estaba en el mundo. ¿Será así? Yo no estaba mejor. Ahora, si alguien dice, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo, pues regrésese al mundo. Yo quiero seguir en Cristo hasta que Él venga o me llame a cuentas. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué impresionante concepto tenía Pablo del contentamiento. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente. ¿Sí? Mire, ahí quedémonos en ese versículo. Le voy a leer otros versículos en el contexto de cómo Pablo sabía vivir la vida cristiana por fe. En 2 de Corintios 4:7 dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es la revelación del evangelio, nosotros somos el barro. Ahora el barro es el evangelio y el tesoro es el barro, los hombres, ¿sí? se han invertido los papeles. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mire cómo estaba Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 6:1, más adelante dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios. Y mire la lista que implica el ser un ministro de Dios. En mucha paciencia, ¿cuántos saben que necesitamos paciencia? Dice la Biblia, la prueba produce paciencia. Entonces, si usted necesita paciencia, espere la prueba. Y dice Pablo, en mucha paciencia,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es lo que implica la vida de un ministro y de un cristiano también. Regresemos a Filipenses, dice Pablo: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo nos fortalece el Señor? Justamente cuando estamos en medio de necesidades. En lugar de caer en el descontento, entonces vivamos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy satisfecho, estoy contento con lo que hasta ahora yo tengo, Señor. Estoy contento, Señor, con lo que tú me has dado. Salomón dijo en el Proverbios 38, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Contentos o descontentos? ¿Sí? Gran ganancia, dijo Pablo, es la piedad acompañada de contentamiento. Termino con esto. John Davison Rockefeller, quien en un periodo de 40 años llegó a tener la compañía petrolera más grande del mundo, quien es considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial y es el fundador de la familia de millonarios de más renombre, los Rockefeller. ¿Los ha oído? Bueno, este hombre se estima que su fortuna personal llegó a alcanzar más de 600 billones, con B, billones de dólares al cambio actual. Este hombre, antes de morir, dijo lo siguiente: he hecho tantos millones y millones, pero ninguno de ellos me ha traído felicidad alguna, de tal forma que el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. No estaba contento ni con todos los billones y billones que tenía de dinero. Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, él dijo: era más feliz haciendo el trabajo de mecánico que ahora haciendo dinero. Terminamos entonces recordando las palabras de Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El descontento entonces, hermanos, es una trampa en la cual han caído muchos cristianos. ¿Sí? Espero que en esta noche este mensaje haya sido para usted un mensaje que pueda producir en su vida contentamiento. Esa es la mejor ganancia que usted y yo podemos obtener estando en el Señor. ¿De acuerdo? Oremos, les invito a que se pongan de pie.